Oigan, por acá andamos en el Gold Field Ghost and Mine. Entonces, por acá andamos. Miren el cerro de allá. Miren, parece que ando por allá en Colorado. Uy, esta es la nueva ruta que agarramos. Vinimos a conocer este pueblito porque anoche, por ahí mi hermano preguntó por Apache Junction. Ay, no sé cómo se pronuncia. Entonces, pero aquí les dejo el nombre. Y por acá venimos, es un pueblito como tipo oeste. Entonces, por acá andamos paseándonos un rato, ya los veo. Llegamos a este pueblito, un pueblo fantasma donde se recolectaba oro. Se llama Ghost Field, Ghost and Mine, por acá en Arizona, Apache Junction. Sí, pero final, está muy bonito, la verdad que me apasiona todo esto. Todo muy viejo, pero bonito. Estamos en el oeste. Por aquí recorrimos y vimos varios carteles, tiendas, estos artefactos viejísimos, muchachones. Todo esto está muy bonito, de verdad. Y por aquí estamos recorriendo lo que es el pueblito. Estamos viendo algunas tiendas donde anda la gente, pues viendo. Y de verdad que me encantó. Miren esta estufa viejísima. Se trae esa tiendita de GIF para mirar cosas, miren. Ay, miren eso, qué bonito. Este es mi mundo, muchachos, aunque ustedes crean que no. ¡Oh, miren, aquí está el oro! Miren, la roquita, $5. Son rocas, no es oro. Hay muchas cositas. Vamos a entrar a esa tiendita porque aquí también hay a estos magnetic. Miren qué chulada. Son estructuras muy viejas, muy antiguas por fuera, pero de verdad que son impresionantes. Tiene una gran historia. También encontré cactus, muchachos. Ya saben que de Arizona es desértico como en Sonora. No. Aquí está el Jerónimo, mira. Wow. Chequen nomás. ¿Qué es esto? Muchachos, entramos al salón de aquí. Muy bonito, muchachos. Aquí miren, estamos en el salón del lugar. Y la verdad, híjole, es una chulada. Siento que está mi mundo, muchachos. Siento que esto es mi mundo. Ay, no, está todo bien. Bien, miren las cortinas, bien bonito. Oh, wow. Oh, wow. Por aquí nos salimos y seguimos recorriendo este pequeño lugar que está, de verdad que está fantástico. Y aquí hay más estructuras más viejas, muchachones. En este lugar creo que había un campito de tiro, no sé qué onda por ahí. Pero por acá seguimos viendo. Y miren, chequen nomás lo que yo estoy viendo. Una carreta antiguísima que no. Que me encantó, de verdad. Por aquí tomé algunas fotitos. Y seguimos. Por aquí entramos a este lugar, oigan. Creo que es un lugar donde venden pistolas. No creo. Es un lugar donde venden pistolas. Entonces también puedes tirar ahí a tiro al blanco. Pero por aquí vimos algunas cosas históricas. Oigan, por aquí está la... Miren estas botitas. Estas botas están bien chingonas ahí, literal. Oeste. Pero por aquí está la carta de Jerónimo. Entonces, estas pistolas que ustedes ven aquí están a la venta, oigan. Son reliquias del oeste, me quiero imaginar, ¿no? Pero hay muchas cositas de verdad que me encantaron. Pero acá nos subimos al tren por todo lo que es el agua, este lugar. Aquí pueden tomar tour en carrito o tour en caballo, pero no sé dónde está. Pero es una chulada.
es como todo un viejo pueblo del oeste. Ahorita le están viendo todo. De verdad que es un viejo. El río, mira, el río, donde sacar el oro. Por el monte y por todo eso. Pero miren la postal esta, la chulada de cerro que se ve acá. Creo que, híjole, a todo mundo nos encanta. Estaba un clima bien, bien bonito, pero después se puso un poquito frío. Miren, esto es la tirolesa, donde no se quisieron subir conmigo nadie. Pero yo estaba, o sea, literal, yo quería subirme. Pero bueno, nadie me acompañó y así no nos subimos. Entonces, es una tirolesa bien pequeña que te sube y te baja, pero bien rapidito. Entonces, pues seguimos recorriendo en el tren que te cobra $12 por adulto. $12 por adulto, entonces te puedes recorrer ahí, alrededor de este lugarcito que está encantador y la verdad muy bonito. Por aquí vamos en el tren, ya a punto de llegar a terminar, más bien dicho, el recorrido. Entonces, oigan, pero también aquí están los caballos donde puedes hacer tour y te pueden llevar alrededor del lugar, pero esta vez no estaban disponibles. Entonces, pues la verdad yo me quedé con las ganas y era mi oportunidad, ¿no?, de subirme un caballito para recorrer el monte por ahí, ¿no? Pero todo está muy bonito, de verdad que me encantó. Y para que muchas máquinas viejas, no sé si las pondrían para adornar el lugar, no sé qué onda, pero la verdad están muy bonitas, son reliquias, pues. Si no tiene más, no, ya nos vamos. No te voy a obligar a hacer algo. Otro día venimos. Otro día venimos, ya no hay. Está bien. Y la verdad, me encantó este agua. Por acá, que aquí nos está llevando pues ya a la parada. No, está bien bonito, de verdad. No se lo pierdan. Vayan a este lugarcito que está espectacular. Y pues aquí ya terminamos y ya nos vamos para la casa. Pero vean, todavía aquí hay unas torres. Hay muchas cosas viejas que tienen en el lugar. Entonces, todo es así como que pues muy, muy bonito, la verdad. A mí me encantó. Y pues esto es por último, muchachos. Si les gusta, suscríbanse, dejen un like, comenten.